Infocertec TV es auspiciado por Disitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Bienvenidos a un nuevo programa de Infocertec TV. Bueno, como todas las semanas tratamos de realizar un resumen de todo lo que ha acontecido en el mundo de la tecnología y una de las primeras noticias que tenemos para comentarles es que, bueno, se ha encontrado desde el viernes la revista Tuxinfo, la número 20, disponible para la descarga, la cual la pueden bajar desde tuxinfo.com.ar. Tiene alrededor de 95 páginas, 11.5 mega para descargar en alta calidad y, bueno, un montón de información. Hay un curso que arrancamos de PHP y MySQL, después tenemos notas como, por ejemplo, cómo manejar un call center desde lo que sería software libre y bajo GNU Linux, un montón de notas que pueden llegar a encontrar y como por ejemplo también descargar alguno que otro video desde internet, desde sitios como YouTube, bueno, Google Video, a pesar que alguno anda dando vuelta por ahí, o bueno, y cualquier sitio que sea de, digamos, para descargar videos en línea. Una noticia del lado de las redes sociales y que, digamos, acontece a lo que es Twitter, en donde quiere relacionar de alguna manera a los usuarios con chat. ¿Cómo lo va a hacer? Con el famoso formato que utiliza la red social, que es arroba chat arroba el usuario. Bueno, no se pongan tan contentos, porque por ahora va a estar solamente disponible para Estados Unidos y para los usuarios de Jaja, que es un sitio que utiliza tecnologías VoIP para comunicación. Esto es algo parecido a lo que está utilizando la gente de Google con su sistema Vbox, ¿no? Y bueno, va a tratar la red social de Twitter de, digamos, impulsar todo esto. Ya les digo, va a estar solamente disponible para Estados Unidos y de a poquitito va a ir avanzando hacia los demás países. Este sábado 19 se festejó en todo el mundo el Día de la Libertad del Software Libre. En Argentina estuvimos en la UTN tratando de filmar un poquitito y hacer la cobertura de lo que estuvo pasando, ¿no?, en relación a esto. Bueno, hubo muchas charlas, ¿no? Por lo general, charlas de software libre en general. Después también de otros sistemas operativos como pueden ser OpenSolaris. Acá en Argentina, en lo que fue Capital Federal, la gente de OsoLUC y CafeLUC fueron los que organizaron todo esto. La UTN, como les decía, la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Estuvimos hasta el mediodía tratando de realizar coberturas y bueno, esta semana van a tener un video de todo lo que pasó y bueno, el lunes mismo también van a tener algunas galerías de fotos de algunos lugares que podamos conseguir, más el de la UTEL. Llega su versión 3.0 con digamos lista para la descarga, lo pueden descargar del sitio de Chrome sin ningún problema. Bueno, tiene algunas ventajas, ¿no?, con la versión anterior, ¿no? Tiene más o menos un 150% de mayor velocidad con la anterior, tiene formato estándar HTML5 con algunas modificaciones para poder acceder a los videos en líneas, videos web, no de una manera fluida y simple con el nuevo estándar que se viene. A ver qué más tenemos. Bueno, tiene mejoras en la barra de búsqueda Omnibox y bueno, lo pueden descargar de google.com/Chrome. La gente de IBM está impulsando una nueva metodología en todos los usuarios de todo el mundo. Más o menos, para que tengan idea, 390.000 puestos de trabajo van a dejar de utilizar Microsoft Office en sus equipos y van a empezar a utilizar la suite que está modificada de OpenOffice por la gente de IBM, que se llama Symfony. Bueno, esto la verdad que tiene dos puntos. Por un lado, empezar a utilizar lo que sería código abierto y utilizar el formato ODT y no lo que sería el OXML que utiliza la empresa de Microsoft. Y por el otro lado, reducir costos. A su vez, también una política de, digamos, de lo que sería implementaciones para usuarios y empresas de gran envergadura, en donde le brindan soporte y bueno, estarían ganando de cierta manera ellos con esta metodología y no utilizando el software privativo que tiene Microsoft con Office. Bueno, la última noticia que tengo para comentarles es que, bueno, lo que sería el Google Voice ya está disponible para Panel Pre con su sistema WebOS. La gente de Apple, este es un, digamos, una puntapié o un golpe para la gente de Cupertino con su sistema iPhone, ¿no?, con su equipo iPhone, en donde no está permitido en el App Store, con más de 70.000 aplicaciones, no está permitido instalarlo, descargarlo de ahí, pero la gente de Palm sí lo permite instalar y aplicar. Bueno, es una aplicación, digamos, considerada como muy importante para los usuarios de equipos móviles con este tipo de tecnología, porque nos permite utilizar la casilla de Gmail para comunicarnos con otros usuarios en forma totalmente gratuita. Esto, la verdad, que va a traer, digamos, algún tipo de repercusiones esta semana desde la gente de Apple y bueno, vamos a ver si la gente de ellos empiezan a pensar en utilizarlo en el App Store de Apple. Por lo pronto, en lo que sería WebOS está implementado. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, el resumen mejor de hoy. Bueno, me viene a visitar acá un amigo muy lindo, la verdad que me gustan mucho estos perros. ¿Qué te pareció el programa a vos? Bien, si no dice nada, porque debe ser que le gustó. Bueno, gente, nos estamos escuchando y viendo esta semana. Chau.